خديجة محمود هي واحدة من مئات ضحايا الجرائم التي ارتكبها إبراهيم غالي طوال مساره الكارثي. تعرضت هذه الشابة للاغتصاب عام 2010 من قبل زعيم جبهة البوليساريو. هذا وتتقدم خديجة محمود التي تقيم بإسبانيا مرة أخرى بشكاية من أجل إنصافها وتطبيق العدالة. نتابع. Hola a todos. Buenos días. Mi nombre es خديجة محمود. Soy una víctima más del Polisario. Me vine aquí en el 97 y en el 2005 me fui de visita a los campamentos para visitar la familia, ver la familia sobre todo. Después me quedé hasta el 2010. En todo ese tiempo trabajé como traductora en Rabuni, en Tesrifer, en varios ONG. He estado trabajando con varios ONG, pues me dedicaba solo a traducir. Yo soy una víctima más del Polisario, pero fui violada. Vine aquí y puse la denuncia aquí. Y hace unos días me enteré por medios de que Ibrahim Gali, el hombre que me violó, está aquí. Yo estoy muy agradecida a este país porque me dio la oportunidad de poner la denuncia, reconocer mis derechos. Pero también estaría muy agradecida si lo detiene normalmente. Y aquí estamos. A ver cuándo se va a hacer justicia. No sé cómo han podido dejarle entrar. No lo entiendo tampoco, ni quiero llegar hasta ahí, pero como una más de las víctimas deseo que lo cogen y que lo detengan.